Vamos detrás de las verdades que nunca se han dicho en el país y que han permanecido en silencio. Estamos totalmente jugados por esta causa. Daremos lo mejor de nosotros mismos durante estos 3 años. Hoy en Colombia ha sido reportado un caso. La pandemia del coronavirus ha tocado nuestras vidas. Terrible desde todo punto de vista, porque una comisión que tiene muy poco tiempo, que estaba por fin en el momento que nosotros habíamos llamado de aceleración, y toca frenar prácticamente. Cerrar de inmediato al público las sedes de la comisión en todo el país. La aparición de la pandemia pues ha hecho que nosotros tengamos que reducirnos, como todos los colombianos, a nuestras casas. Ninguna comisión ha trabajado en un contexto en el que no podía durante varios meses tomar testimonios, tenía que limitar las actividades colectivas, etcétera. Eso no ha pasado en ningún otro lugar. Tenemos, por supuesto, limitaciones, pues una enorme dificultad para relacionarnos con las comunidades, especialmente con las comunidades rurales. La comisión solo le resta año y medio, pues va a ser muy difícil hacer lo que teníamos pensado hacer. Tendremos que cambiar y estamos cambiando nuestros planes. Entender que esto no es una pausa, sino que esto es un cambio. Es el momento para escuchar la cantidad de testimonios que tenemos grabados en nuestros computadores. Estoy pendiente de dar mi testimonio sobre sobre mi vivencia en medio del conflicto del Chocó. Tenemos 8.000 testimonios, ¿no? Hay que terminar la transcripción de todo eso, la sistematización de los 150 informes que teníamos. Y queremos llegar a escuchar a 12.000 personas. Nos falta todavía una tercera parte de lo que tenemos. Te cuento, por ejemplo, yo venía adelantando una entrevista, una de las entrevistas más interesantes que estoy haciendo es con una persona que está privada de la libertad en el búnker. Antier la íbamos a hacer y ahora resultamos que técnicamente no se pudo. La fiscalía tiene restricciones, digámoslo, con todas estas plataformas informáticas. Ese trabajo, digámoslo, con todo este tema de responsables, se está dificultando enormemente. Se autorizaron ya entrevistas virtuales. Se está trabajando una propuesta de incluso de trabajar el esclarecimiento y parte del esclarecimiento y del diálogo social a través de la radio. Estamos haciendo un trabajo muy juicioso y metódico para pensarnos nuevos medios, nuevos formatos. Las 600 personas que conforma hoy el equipo de la comisión están trabajando con una gran dedicación. Que nosotros no hemos parado de trabajar un minuto. Y hay que hacer la tarea. Por encima de cualquier cosa, nosotros tenemos una responsabilidad histórica, poderle cumplir a las víctimas y poderle cumplir al país. Estamos convencidos que de lo que hemos emprendido no nos pertenece, que somos simplemente servidores de una tarea, de un llamado que Colombia puso y que tenemos que cumplir.